Buenos días. Para dar inicio a este evento denominado Coloquio Morelense sobre la Reforma Energética, escuchemos las palabras del doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables. Muy buenos días a todos ustedes, Graco Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Morelos. Gracias. Brenda Valderrama, gran amiga, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ingeniero Javier Jiménez, bienvenidos todos ustedes, Manuel, Rolando, representantes del presidente municipal, Clubio, todos, diputada, bienvenida. Todos colegas académicos, realmente bienvenidos al Instituto de Energías Renovables. Tenemos colegas de diferentes universidades tecnológicas, politécnicas, autónomas, de institutos de investigación, de investigaciones eléctricas, el INTA. Tenemos también de educación media superior, que está con nosotros del CECITE. Bienvenidos todos ustedes, Canacintra, fundaciones. Tenemos una comunidad realmente diversa que está interesada en discutir sobre la reforma energética. Este coloquio está organizado para discutir y ampliar la visión acerca de la reforma energética. Y por supuesto que tenemos a nuestra comunidad, la comunidad del Instituto de Investigaciones de Energías y del Instituto de Energías Renovables, la comunidad donde están académicos y están estudiantes. Estimado Graco, quería comentarte que estamos empezando algo tarde el día de hoy, y es algo tarde por lo que estamos percibiendo todos los temisqueños todos los días, que es el tránsito vehicular. Necesitamos un cambio no solo de reforma energética, necesitamos una visión a futuro, una visión diferente en aspectos de energías renovables, en aspectos de transporte. Hemos padecido por mucho tiempo una visión corta y ahora tenemos una nueva visión, ¿no es así? Esa nueva visión creo yo que es diferente. Y la Universidad Nacional Autónoma de México está muy contenta de tener foros de discusión. Foros de discusión donde pensemos en el largo plazo, donde nuestra mira sea en las futuras generaciones, no sea solamente en lo inmediato, en extraer nuestros recursos lo más rápido posible, sino tener una visión de largo plazo. Entonces, sean bienvenidos todos ustedes y empecemos con este coloquio. Yo quería decir algo más, pero me gustaría más oír a expertos y oír la voz de la comunidad. Muchas gracias y bienvenidos. A continuación, exposición de motivos por la ciudadana Brenda Valderrama Blanco, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Muy buenos días, gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, distinguidos miembros del presidio, compañeros académicos, profesionistas, ciudadanos. Es un honor para nosotros en el gobierno del Estado de Morelos apoyar la organización de este coloquio morelense sobre la reforma energética en coordinación con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, a quienes agradecemos su anfitrionía y colaboración. Que en estos momentos en que se levantan diversas reformas claves para nuestro país, es muy importante convocar y escuchar las voces de los expertos para que las decisiones que se tomen sean las mejores para nuestro país. Morelos es un estado que se caracteriza por su capacidad científica y tecnológica, muy por encima de la media nacional, siendo líder en diversas áreas, entre las que se incluye el tema de energía, que es el tema que nos ocupa en ese momento. El estado cuenta con instituciones líderes en el campo de ahorro de energía, tales como el Instituto de Energías Renovables, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico y otros, que ya han permitido que nuestras instituciones puedan llevar el liderazgo técnico de importantes proyectos para la conformación de centros nacionales de energía solar, eólica o geotérmica, así como importantes proyectos demostrativos sobre la viabilidad del uso de energías renovables. Lo anterior pone al Estado de Morelos en excelentes condiciones para iniciar los proyectos en materia de granjas solares, edificios inteligentes, calentamiento de agua y generación de energía eléctrica a través de energía solar y otras fuentes, así como proyectos importantes que forman parte de los planes del gobierno de la nueva visión. Es por ello que se organizó este coloquio, el cual está compuesto por dos paneles, en donde escucharemos expertos en el tema desde el ámbito político, académico, de investigación y empresarial. Les reitero la bienvenida y además los conmino a participar activamente, ya sea durante el panel, posteriormente en los foros de discusión. En este momento daremos lugar al primer panel de discusión, el cual está conformado por nuestro gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, el ciudadano Javier Jiménez Espriu, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Arte y Tecnología, el ciudadano Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional independiente de Petróleos Mexicanos, y el ciudadano Manuel Martínez Fernández, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. En el segundo panel tendríamos al ciudadano Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables, al ciudadano Rolando Nieva Gómez, director de Sistemas Eléctricos del Instituto de Investigaciones Eléctricas, y al ciudadano Alejandro Escobar Botello, presidente de Canacintra Morelos. Estamos seguros que las opiniones que en este coloquio se vertirán serán muy importantes para las futuras decisiones que se tomen en materia del contenido final que la reforma energética tenga en nuestro país. Agradecemos de antemano a todos los panelistas que amablemente han aceptado participar. Y solicitamos a los integrantes del primer panel, señor gobernador, ingeniero Jiménez Espriu, doctor Julio Ruiz Alarcón y al doctor Manuel Martínez, que nos acompañan al escenario para iniciar el primer panel. Muchas gracias.